Nos encontramos en el campo del equipo de Leones México para llevar a ustedes el encuentro de categoría Junior Bantam, enfrentándose el equipo local Leones México contra el equipo de Leones FBA. Se realiza la ceremonia de capitanes y en unos segundos estará todo listo para dar inicio a este partido. Se define que es el equipo de Leones FBA quienes van a recibir la primera serie ofensiva del partido. El equipo de Leones México a dar la patada de salida. Todo listo para dar inicio al partido. Bueno, solo falta que tome su lugar el dado. Y ahora sí parece estar todo en su lugar. Solo esperamos el silbatazo inicial para dar inicio a este emocionante partido de categoría Junior Bantam. Rompe el equipo blanco, preparando la jugada. Luis con la jugada. De manos recibe el balón. El jugador entrega la pelota ahí por el lado derecho, consiguiendo una yarda de ganancia. Será segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son unas 8 por avanzar para el equipo blanco. ¡Corrida, Leones! Esta vez el balón y ya llegan a hacer el tacleo. Esta vez la ganancia es de unas 4 yardas. Será tercera oportunidad y son 4 yardas por avanzar para el equipo visitante. ¡Venga, Pil! ¡Échatelo! De Leones tiene primera oportunidad del balón en la yarda 11. Es un acarreo y encontrando un buen hueco, consiguiendo una cinta de armas. Silbatazos, cae el pañuelo al terreno de juego. Esta vez el castigo es contra el equipo visitante. Van de regreso. Y estamos
Santos en segunda oportunidad con 17 yardas para avanzar para el equipo visitante. Entregan el balón buscando por dónde el jugador número 42 se toca con el jugador defensivo sobre la línea de golpeo. Será tercera oportunidad, muy largo yardaje para el equipo blanco. Jugada de pase, pase largo, demasiado largo, fuera del terreno de juego. Será ahora cuarta oportunidad para el equipo blanco. Y en cuarta oportunidad vendrá un intento de gol de campo. El balón se centra desde la yarda 25 en la 31. Será pateada. Es pateada en la línea de golpeo. Está libre esa pelota. Buscándola el equipo rojo, el equipo guinda. La protegen en la yarda 7. Regresa la ofensiva para el equipo guinda con primera y 10 en su yarda 7. Sale la jugada, busca el pase largo. Es interceptado, ¿no? Termina siendo incompleto por la oportuna intervención del receptor. El pase esta vez es lateral cortito y empieza a avanzar muy cerca del primero y 10 el jugador de Leones México. Pase ahora por el lado izquierdo, es incompleto. Vendrá a jugarse la cuarta oportunidad para el equipo guinda. Entregan el balón al número 25 y de inmediato recibe el contacto y el tacleo, ganando acaso una media yarda. Una segunda oportunidad. Sale un poquito y aprovecha y consigue un par de yardas el jugador del equipo blanco. Tercera oportunidad con 8 yardas para avanzar para el equipo visitante. Para atrás el mariscal lanza el pase, es un poco largo y es interceptado. Tiene la pelota del jugador del equipo guinda buscando llevarlo a terreno contrario y lo taclea en la yarda 44. Gran jugada defensiva del equipo local que regresa nuevamente a la ofensiva. Entregan el balón y cambiando el rumbo el jugador del equipo guinda. Le cuesta perder par de yardas. Ahora será segunda oportunidad. 12 por avanzar para el equipo local. Tercera oportunidad. Son 9 por avanzar. El pase es por el lado derecho. Un poco largo. Es incompleto el envío. Será cuarta oportunidad. Y será situación de despeje por parte del equipo guinda. El equipo visitante nuevamente con la ofensiva, entregan en la pelota y ya se abre el hueco, la aprovecha para unas 3 yardas de ganancia. Tercera oportunidad, 3 por avanzar para el equipo blanco. De manos va a recibir el balón el jugador del mariscal. Hay corredores en movimiento, acomodándose, se cierran los bits al movimiento. Anticipado, vuelan los pañuelos. El castigo contra el equipo blanco, van 5 yardas para atrás. Primera oportunidad para el equipo de Leones México.
trompeta, recibiendo la pelota, entrega el balón al corredor y rápidamente es alcanzado por la defensiva. Incluso me parece que atrás de la línea de golpeo será segunda oportunidad. Bola por el lado derecho, lanza el pase, pero levantan las manos y le bloquean la pelota. Además de esto, hay un pañuelo en el terreno de juego. El castigo contra el equipo de Leones. Se repetirá la jugada quizás con yardas para atrás. Y es tercera oportunidad, cerca de 20 yardas para avanzar para el equipo Linda. Escopeta recibe la pelota, busca quien lanza el pase y queda demasiado largo, el envío es incompleto y no hay pañuelo, no había posibilidad de castigo y de que ese pase fuera completo. Se anula la ganancia de esa gran jugada y sale la nueva jugada por parte del equipo de Leones Blancos. Y ahora sí, todo listo para la segunda oportunidad. Son unas 4 yardas para avanzar para el equipo blanco, que tiene el balón en la yarda 30. Pase rápido al centro completo y el avance va a estar muy cerca del primer 10. La jugada de pase por el lado izquierdo, el envío y resulta incompleto. Oportunidad, entrega el balón y alcanza a abrir el hueco y lo explota y avanza, consigue unas 3 yardas en primera oportunidad. Perdiendo yardas nuevamente el equipo de Leones México. La patada de despeje es buena, un bote complicado, ya controla el balón el fielder, empieza a avanzar por el lado derecho y abandona ya el terreno de juego cerca de la yarda 30. Segunda oportunidad. Realmente hay buen trabajo defensivo y frenando y echando para atrás al equipo Guinda. Primera oportunidad, entrega el balón. Pero no logra dar la vuelta. Además de esto, hay un pañuelo en el terreno de juego. Contra el equipo Kindel, castigo, van 5 yardas para atrás. Corredor del equipo Guinda y llevando el balón para otro primer 10, pero hay problemas con los jugadores en el terreno de juego. Hay castigos que ya volaron. Thank you.
Nunca me acordé de eso. Tercera oportunidad. Más de 15 yardas para Banzarola por el lado derecho. Lanza el pase, le pegan los números al jugador y la deja ahí. Incompleto el envío. Será cuarta oportunidad de despejar el equipo de Leones Guinda. Son unas 18 yardas para avanzar para el equipo blanco. Entrega el balón y por el centro buscando avanzar, sacando la mayor cantidad de yardas, pero solo logra un par. Ahora cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo visitante. Oportunidad a despejar el equipo visitante. La patada es alta, es buena, pero el fútbol también lo es y el regreso parece mejor. El aún también en el terreno de juego, se escapa el jugador, puede irse, se va hasta la zona de la rompiendo el cero el equipo de Leones México. Sin embargo, hay que estar pendientes de este pañuelo en el terreno de juego. Con el castigo queda en primera oportunidad para el equipo de Leones México. Desde la yarda 40 y en esta consiguen 4 yardas. Será segunda y serán 6 para avanzar. Sale la jugada, un acarreo por el centro y consiguiendo una yarda de ganancia. Segunda y será tercera y 5 para avanzar. Sale la jugada nuevamente, es por tierra, pero esta vez encontrando la esquina, sigue avanzando, moviendo las piernas y consiguiendo el primer 10, cruzando el medio campo. Será primera oportunidad para el equipo de Linda. La bola queda libre y alcanza a cubrir el mariscal, pero está perdiendo par de yardas. Zafan la pelota y la alcanza a cubrir el equipo visitante. Viene ahora primero y 10 con el balón en la yarda 44 del campo de ellos mismos. Y parece que puede cambiar el momentum del partido. Esta vez la defensiva haciendo el trabajo, frenando de inmediato al jugador de Leones. El pase cortito y cerca de ser interceptado. De despeje por parte del equipo visitante, la pelota entra a la zona de anotación. Stokes va y saldrá desde la yarda 20 del equipo de Leones México. Ajá.
encontramos a la recta final de este partido. Los oficiales han indicado 2 minutos de juego. No hay pañuelo en el, bueno, sí hay pañuelo en el terreno de juego, pero no por la interferencia. O al menos el pañuelo no cayó en la zona de la interferencia. El castigo, un hombre inelegible en zona de pase. Sale la siguiente jugada, el pase es incompleto. Y ahora se jugará segunda oportunidad y son cerca de 15 yardas por avanzar. Muy cerca del primer y 10, pero vendrá a jugarse tercera y 2 por avanzar. Ya es cuarta y 2 por avanzar en realidad. Entrega el balón, busca por dónde y vamos a ver dónde colocan finalmente el balón con el máximo avance. Y consiguen la primera oportunidad. Interrumpió la jugada con silbatazos y pañuelos de los oficiales. Pase demasiado largo. Y a jugarse el intento de punto extra. Bloqueada la... Y ahora sí es el silbatazo final. El final de este partido. El marcador nos indica 6 puntos. Para Leones FBA, 0 para Leones México. Con este saludo entre los equipos, me despido y les digo hasta la próxima. Adiós, 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 adiós
¡Vamos!